Avui parlem de bàsquet en aquesta segona part del Mataró al dia i parlem, sortien dos Cabreres, i és que dos Cabreres han passat per la Unió Esportiva en Mataró, un el tenim ara mateix i l'altre no fa molt que també hi havia jugat. Tots dos són aquí amb nosaltres avui, Joel Vint Cabrera, José Cabrera, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a ti. Muchas gracias por invitarnos. José Cabrera, que ha estat en dues etapes a la Unió Esportiva en Mataró. Sí, estuve, bueno, el 2008, del 2008-2009 estuve con el equipo y la verdad que, de hecho, todavía hay jugadores que siguen jugando desde la etapa como Nacho y alguno más. Y la verdad que con este club me sentí siempre como una familia. I ara fa molt poquet que en Joel Vint s'ha incorporat també a la família groga de la Unió Esportiva Mataró. Sí, sí, hace poco, llevo apenas un mes y medio así. Y ya me siento como si llevara toda la temporada con ellos. Com ha anat aquest inici d'adaptació? Perquè entenc que no és el mateix quan arribes a un club a mitja temporada que quan ho fas a l'estiu. Sí, no es lo mismo, pero la verdad que no me está costando mucho. El grupo me ayuda mucho, me integro mucho tanto dentro de la pista como fuera y yo venía jugando con un buen ritmo, entonces ya me sentía preparado. Què te n'havien dit abans d'entrar? Perquè coneixies el club, però clar, suposo que quan no hi has estat sempre t'arriben coses. No sé si aquí el José t'havia dit alguna cosa o no. Bueno, no, todo eran comentarios positivos, la verdad, de que era un club muy familiar, el equipo en sí también muy unido, mucha piña, y a él lo respetan mucho y le tienen mucho cariño, entonces yo también he notado eso y lo recibo, ¿sabes? Quan va anar això, que aparegués el nom del Mataró, que volia fitxar-te, què vas pensar, com va anar tot plegat? Fue muy rápido y de repente. Me lo dijo José, de hecho. Sí, de hecho, bueno, me llamó una noche Charlie, me escribió un mensaje y le llamé y tal, y de verdad que me hizo mucha ilusión y enseguida le dije, bueno, haremos todo lo posible para que pueda pasar esto, porque la verdad que me hacía ilusión que pudiera ir allí a Mataró. Per tant, José Cabrera ha estat aquí una mica agent de fitxatges per la Unió Esportiva Mataró. Sí, sí, podría reclamar esto perfectamente porque me llamó y lo pudimos hacer, además, bastante rápido, fue cuestión de dos o tres días, estaba todo ya resuelto. Abans de començar a parlar amb tu, has estat jugant a Galícia, has estat jugant a Saragossa, has estat en dues etapes a Mataró i també una etapa molt a prop que era Arenys de Mar, però sempre quan parlàvem amb tu, ara calculàvem, ja farà 4 anys, ara d'aquí uns mesos que et vas retirar, que ho vas deixar també del bàsquet, però que Mataró havia sigut un lloc especial per tu. Sí, sí, de hecho, bueno, he jugado en Hospitalet, jugué en Arenys varios años, pero siempre me he sentido que el club donde pertenezco es Mataró, y tuve la segunda etapa allí, y la verdad que siempre me he sentido allí como en una familia, conozco, tengo amistades casi con todos los jugadores, con gente que han estado, y la verdad que encantado. ¿Por qué, Mataró? ¿Por qué crees que lo has adquirido? Bueno, es que yo creo también por la cercanía de las personas, desde no solo los jugadores, sino el cuerpo técnico, siempre te tienen mucho respeto, te hablan con mucho cariño y al final eso pues, se nota y donde te tratan bien, pues tú te sientes cómodos. Aleshores, a Joel Vint ha trucado a José y dijo, escolta'm, ¿hi ha una posible opción de la jugada a Mataró? Sí, sí, me dice, te tengo una buena noticia y en verdad no pensaba que era nada de básquet y menos de Mataró. Y cuando me lo dijo así como él dice, con mucha ilusión y yo le dije, bueno, vamos a hacer a ver si es posible y se pusieron de acuerdo porque yo estaba jugando en Cornellá, hablaron Mataró, Cornellá y eso y a la semana siguiente yo estaba entrenando aquí en Mataró. ¿Qué es lo que te agrada más de esta etapa que estás viviendo a Mataró? ¿Perdón? ¿Qué es lo que te agrada más, el que estás viviendo, el que te ha sorprendido? Bueno, lo que más me gusta es el nivel competitivo que estamos dando. Yo he jugado 4 partidos con el equipo, hemos ganado 2. Los otros 2 que hemos perdido ha sido contra los líderes y la verdad que hemos perdido de muy poco compitiendo todo el partido y se agradece, ¿sabes? Estar en un buen nivel competitivo. Els estàs seguint tu, José, aquesta temporada. De fet, no sé si un cop deixes el bàsquet segueixes una mica de prop al Mataró o dius, mira, no vull saber res més de bàsquet. Bueno, en principio, cuando por el tema de la pandemia, desgraciadamente y tal, iba a dejar el bàsquet, también nació mi hijo, que coincidió que nació ese verano de la pandemia. Lo que sí que al año siguiente pues me sentía con ganas y lo intenté, de hecho, estuve en el Martinén, lo que pasa es que bueno, a mitad de temporada pues pillé el COVID y ya dije, bueno, ya el básquet se acabó, también entre el niño y todo tenía muy poco tiempo y ahora mucho menos porque me acaba de nacer la segunda niña y la verdad es que ahora, pero bueno, estoy bien, le agradezco mucho al básquet porque al final me ha dado una oportunidad de conocer otra cultura,
y estoy muy contento con mi situación a día de hoy. Ja, el Matarola ha seguit una miqueta com anaven a la Lliga, amb el seu ascens a la Plata, o ja t'ha quedat una mica lluny tot això? No, sí que... ¿Cómo la pregunta? Sí, has seguit una mica l'actualitat de l'ascens, al final ja fas... Sí, sí que seguia, porque bueno, hoy en día con las redes sociales y todo, al final está al día de todo, y aparte como tengo amistad en el club, con Xavi voy hablando y tal, pues los triunfos de Mataró, por ejemplo, el año pasado que pudieron subir a Le Plata, pues lo he disfrutado también. Creo que solo vine algún partido el año pasado, y ahora que estará jugando Joelvin, pues siempre estaré cada fin de semana aquí apoyando. De fet, una de les coses que veiem ara Joelvin en imatges és com anima la gent en el Palau, l'ànim que hi ha, com crida, també com s'involucren, especialment quan el partit, això, finals igualats, final del tercer quart, com la gent s'hi posa. Sí, sí, la verdad que yo también trato de traer algunos amigos que animen y al final se contagia en el campo y a nosotros como jugadores pues nos ayuda a motivarnos un poquito más y a dar un poquito más de esfuerzo también por ello, ¿sabes? ¿Tú habías visto jugar a José? Sí, sí. De fet, no sé si jugas a básquet una mica influït, o al final tú ya te agradaba y... No, no, no. Yo cuando empecé a jugar, yo creo que ni jugabas tú. Cuando yo empecé a... ¿Te vas tú abans, eh? Sí, yo creo que sí. Y... Pero yo jugaba porque en mi pueblo, con mis amigos, es el deporte que más se practica allí. ¿Tú eres de béisbol? Sí, lo intenté, pero me di cuenta pronto que no me lo pasaba bien, no. Jugaba más básquet, ahí estaba con mis amigos, me lo pasaba muy bien. Y luego José tuvo la oportunidad de venir aquí a España y luego me trajo a mí. Y aquí empecé a jugar también en Arenys de Mar, así en diferentes clubes. Y a conocer la cultura de, pues, de no solo jugar en el parque, sino de ir a entrenar 3 veces a la semana, jugar el fin de semana, ¿sabes? Eso ya, es un buen cambio. Un cambio muy grande, la verdad. Que tienes que ser responsable, ¿sabes? Tienes que estar puntual, llegar a comer bien, descansar, porque al día siguiente tienes entrenamiento y todo eso. Allí, cuando estaba en Dominicana, jugaba mente solo por libre y la verdad que el aprendizaje no es igual, ¿sabes? ¿Qué es lo que notas, a més dels horaris, cuando arribes aquí, amb el bàsquet que tú practicabas? No sé si a més horaris, no sé si l'exigència que hi ha, si físicamente, si a nivel táctico... Bueno, yo creo que lo que más sufrí fue a nivel táctico, el orden jugando y defensivamente. Por ejemplo, yo soy muy intenso en defensa, pero cuando yo vine, yo defendía mucho con las manos y en casi todos los partidos salía por 5 faltas, ¿sabes? Acabado de llegar aquí, defendía muy bien, buena actitud, pero claro, siempre iba a robar el balón, cosas así. Luego con el paso del tiempo te vas adaptando a conocer el juego más, tanto ofensivamente como defensivamente, y te acabas adaptando al juego de aquí. Un cop et adaptat. ¿Quién básquet prefereixes? ¿Aquest que es más táctico o una mica más de llibertat? No, los dos. Tengo sentimientos encontrados ahí, la verdad. Me gusta más cómo se juega aquí, pero, por ejemplo, en los veranos me la paso jugando en el parque, por eso, ¿sabes? Como para reconectar otra vez. Ahí es donde puedes ser tú libremente y sacar todo tu baloncesto, en verdad. Hi ha un bon canvi, realment, com comenta el Joelvin José, de la bàsquet, no només a l'estat espanyol, sinó a Europa, en comparació, que busca tot això, més tàctic, més defensiu, que ho corregeixen molt més, et permeten molt menys. Sí, sí, perquè al final allí se practica por pasión y tal, pero que organización cero, es cada quien haciendo su propia guerra, y luego aquí pues sí que llega con una estructura organizada y desde categoría muy inferiores ya se empiezan a enseñar, pues, cosa táctica, cosa fundamental, que allí pues lo aprende a lo mejor viendo la tele, pero está muy influenciado el básquet dominicano por el básquet americano, sabe que más físicamente, más es otro tipo de baloncesto al final, ¿sabes? Parlàvem ara, Joelvin, d'aquesta temporada en la qual tu arribes, ja vol dir intensitat als entrenaments, l'equip competeix molt bé, realment. Tu tens experiència en categories com Le Plata, Le Port, el Mataró acaba de pujar, però sí que la voluntat sembla des de fora, sembla, i des de dins sembla que també, és de competir al màxim tots els partits i de no demostrar en cap moment, no?, que és un equip que acaba de pujar. No, no, sí, sí, está claro. Y todo el mundo se sorprende un poco cuando ve el equipo. Es un equipo que acaba de subir y está dando guerra. Pero al final yo creo que lo facilita mucho que el núcleo del equipo... Quizás la temporada pasada a lo mejor hay 3 jugadores nuevos, sabemos, ¿sabes? Entonces eso yo creo que puede ayudar mucho. Ellos ya se conocen, llevan con el mismo entrenador mucho tiempo. Entonces
sí que es verdad, el cambio de categoría, yo creo que lo que más se nota es físicamente, pero el equipo, como están tan cohesionados, pues han hecho muy buena temporada, la verdad. De fet, hi ha partits que han tret davant de rivals sobre el paper molt, molt superiors i a més a més s'han aconseguit guanyar fora de casa, no? Una de les coses bones que ha demostrat aquest equip és que va començar perdent els primers 4 partits, sí. Un altre s'hagués enfonsat i en canvi semblava que el contrari, no? Que la victòria estava a tocar i quan van arribar van començar a arribar una rere l'altra. Sí, sí, la verdad que empezaron, es una dinámica negativa, pero yo creo que lo que te decía antes, ¿sabes? Todo va relacionado. Si no fueran tan piña, tan familia, en una dinámica de negativa, yo creo que costaría, hubiera costado mucho más darle la vuelta a la tortilla. Ahora estamos bien posicionados, a día de hoy estamos salvados, pero yo creo que si sacamos un par de victorias más, nos aseguramos la permanencia e incluso poder entrar al playoff. Ara, jo volia anar aquí, és a dir, ojo, no només anem a salvar la categoria, sinó que estem parant de playoff. Possiblemente. ¿Cómo vas, José? Bueno, lo veo con ganas y vine hace 2 semanas vine a ver aquí y la verdad que el equipo está muy enchufado y creo que de hecho la semana pasada en el partido que jugaron es el líder ahora, ¿no? A actuar y durante muchos minutos estuvo dominando el Mataró, ¿sabes? A lo mejor han perdido por detalle que si se mejoran igual pueden estar ahí para dar la sorpresa, ¿por qué no? Això parla molt també de com un equip pot arribar a aconseguir objectius superiors, no? Ningú, de fet, ha començat dient anem a mantenir la categoria, que és l'objectiu que tenim aquesta temporada, no oblidem, però després, escolta, per què no pensar en un playoff? De fet, aquesta Le Plata ha demostrat tenir molt de nivell, però sí que la insistència de la Unió Esportiva de voler dir, escolta, vull ser-hi allà, vull aconseguir guanyar, no vull que, perquè sigui un rival gran, vaig a perdre, acaba fent que acabi traient partits, molts d'ells són per poc diferència, tant guanyant com perdent. Sí, sí. Sí, és algo que incluso a mi me sorprende. De la mayoría de partidos han sido partidos que se deciden en las jugadas finales. Entonces, llegar a siempre a jugadas finales, a decidir la victoria-derrota, quizás es lo que nos lleva a tener un balance tan equilibrado, pero si conseguimos mejorar algunos detalles, como dice José, seguro que se hubieran sacado victorias antes y que sacaremos aún, porque estamos entrenando bien. ¿Qué creieu que falta? ¿Quins són les coses que s'han de perfilar per fer aquest pas endavant? Bueno, yo creo que quizás va de la mano también con un poco de adaptación de lo que es el equipo, los jugadores, que nos adaptemos más a la liga, porque sí que es verdad que es una liga que hay equipos que quedan siempre por arriba, otros por abajo, pero cualquiera puede ganar a cualquiera en realidad. Entonces, tratar de competir al máximo y detalles a lo mejor tácticos o técnicos así, hacerlo lo mejor posible para cometer el mínimo de errores. Tu has jugat a Liga EVA, has jugat a l'Esport Le Plata. Creieu que el salt d'EVA a Le Plata, o sigui, quin és el salt més gran, de l'EVA a Le Plata o de Le Plata a l'Esport? Bueno, la dos categorías. Yo creo que el salto se nota más de Le Plata a Le Poro. Sí, creo que se nota mucho más. Estem parant ja d'equips semiprofessionals, no del tot professionals. Sí, equipos semiprofessionals, físicamente, los pivots, en el Le Poro, todos los jugadores son diferentes físicamente, ¿sabes? Entonces, en Le Plata a lo mejor encuentras un pivot de 2 metros, en Le Poro los aleros miden 2 metros, ¿sabes? También debe ser que, por ejemplo, en Le Oro la mayoría de jugadores se dedican a jugar básquet. Igual en Le Plata encuentra personas que están trabajando el día a día y luego van a entrenar 3 veces a la semana. Entonces, aunque sean mejores, físicamente no pueden, ¿sabes?, aguantar tanto. Y después de dedicar todo el tiempo, ¿no? Exacto, porque sí. Al final no se pueden a lo mejor ganar la vida de básquet solo jugando en Le Plata. Y algún jugador de Le Oro sí que se dedica solo a ello, entrenando 4 o 5 días a la semana y al final se nota. Ara aquesta setmana teniu descans, de fet teniu companys que estan en dinàmica de selecció. La setmana que ve però hi torneu. Sí. Què n'hem d'esperar d'aquest partit? Bueno, la verdad que es un partido que para nosotros es una final. Tenemos muchas ganas de que llegue ya y sacar la victoria, pero primero habrá que entrenar bien durante la semana y enfrentar el partido, hacer las cosas como debemos de hacerlas según las órdenes de los entrenadores y ganar. Doncs a guanyar d'aquí 15 dies, no, ja setmana i un dia.
Jo bé, José, gràcies per ser avui a fer-te. José, gràcies per tornar a ser amb nosaltres, que no és la primera vegada. Jo ja no et dic que sigui l'última, perquè probablement no ho serà. No, esperemos, no. Seguimos encantados de poder atenderte cada vez que haga falta. Espero que no sea la última, claro. Sí, Jo bé, la primera tampoc. Segur que no serà l'última. Per tant, gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Gràcies a ti. Gràcies. I nosaltres acabem amb L'hora de plegar, que és l'obra de teatre que es fa a la saleta de la sala Cabanyes aquest cap de setmana. També és hora de plegar d'aquest informatiu. Tornem dilluns a partir de les 8 del vespre, puntuals, en aquest Mataró el dia. Bona nit des dels estudis Sevis Lligonya. El senyor Vilardell m'ha trucat emprenyadíssim. No t'ho puc explicar. Diu que no hi ha manera que li envies els números que et va demanar. Ho sento. He mentit a un client, Mònica. Està ocupada? Sí, estic molt ocupada. Per què sempre prens decisions equivocades? Què? Però atengui'm. Li he dit que ara no puc. Ja has acabat l'informe? Quin informe? M'atén o no? No puc! Doncs t'hauràs de quedar a fer hores. No puc. Mònica, tens clar el que t'hi jugues? Sisplau. Fas cara d'estar tensionada. Esclar que estic tensionada. Necessito aquest informe sobre la meva taula demà a les 8. Per favor. No estàs compromès amb l'empresa. Saps què és tenir compromís amb l'empresa? Perdoni, tindria un segon... Compromís amb l'empresa és deixar-se la pell cada dia. Necessito que m'atengui. Compromís és fer el que calgui perquè l'empresa tiri endavant. Estic buscant una cosa. Prou! No puc més! I per què no plegues? Té raó. És hora de plegar.